Es adelanto que vamos a tener un día, tampoco toda la conferencia, pero vamos a invitar a alguien del gobierno que nos explique sobre las mentiras de la semana. Así como, ¿quién es quién en los precios de los lunes? Vamos a sacar aquí un quién es quién en las mentiras de la semana. Para combatir las falsas noticias. Hay algunos que van a sacar primeros lugares siempre, o sea, siempre medallas de oro, pero aquí los vamos a estar exponiendo y también informándole a la gente, porque hay quienes se tragan todo eso. Hace como 2 días salió un mensaje de Twitter que uno de mis hijos iba a comprar el estadio, no el estadio, el equipo Cruz Azul. ¿Pero quién lo puso? ¿Imagen? A ver, ponlo. Eso es lo que… ¿Imagen qué es? Es una empresa de comunicación, de periodística, que es de… ¿No es la de Olegario? Imagen la reprodujo, pero… sí, nada más que la calumnia cuando no mancha tizna. Esa es una máxima del AMPA, del periodismo. Yo recuerdo que durante mucho tiempo sacaban a uno de mis hijos con un carro, un Ferrari, y no era él. Son, la verdad, muy inmorales nuestros adversarios. Siempre he dicho, y no me equivoco, que el conservadurismo tiene como doctrina la hipocresía. El jefe de gobierno, lo mismo, decían que vivía yo en la Toscana, y yo pensaba que era en Italia, ¿no? Allá, que tenía una residencia, una mansión. No, es que es un fraccionamiento de Santa Fe. Entonces, hay que estar informando. Vamos a estar aquí dando a conocer todas las noticias falsas y también aclarando, informando. Aunque hay gente conservadora que no quiere ver la mañanera. O sea, ni vernos. Entonces, pues por eso también los manipulan. Porque si viera la mañanera, pues aquí tendrían información de lo que está sucediendo, pero se quedan solo con información que les dan sus medios.